Spice Scientific son spices singulars, ¿vale? Y son especiales porque confluyen muchos tipos de personas. Científicos, emprendedores, empresarios, proveedores, etcétera, etcétera. Gracias a la ayuda de la Agencia Valenciana de la Innovación, hemos podido configurar o estén configurando el nuestro parc científic como un Living Lab de innovación. Un Living Lab on evaluar, on poder probar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas soluciones tecnológicas o sociales para poder básicamente reducir el nuestro consumo energético, para poder fomentar movilidad sostenible y para poder generar, pues, hacer una gestión más eficiente de los edificios. El nuestro Living Lab no solo se centra en evaluar tecnologías, también se centra mucho en determinar perfiles de consumo y ver las barreras sociales que pueden tener, pues, la implantación de nuevas soluciones. En una primera instancia, nos vamos a centrar en la vessant de la eficiencia energética, ¿vale? Ver de qué manera podemos modelizar el comportamiento del edificio para gestionar de una forma mejor las despesas energéticas. Por otra banda, también vamos a fomentar la parte del autoconsumo. Vamos a intentar ser capaces de poder proveernos nosotros de la energía que necesiten para el funcionamiento diario de los edificios. La última vez antes es la movilidad sostenible. Es ver de qué manera podemos fomentar a nuestros usuarios, por lo menos, la adopción de hábitos de movilidad, pues, más relacionados en el transporte público, en la bicicleta, etcétera, etcétera. Smart Park forma parte de la estrategia de sostenibilidad del parc científic, todo el que está en centro al final repercutís en una optimización de recursos y una gestión más eficiente del propio parc científic. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, hemos instalado un sistema de contadores para que todos los usuarios puedan tener información de los consumos en tiempo real para poder prendre las medidas que estimen. A nivel de autogeneración, estén fomentando la instalación de plaques solares fotovoltaicas y, como podemos ver así, pues, este mix entre producción y movilidad sostenible, porque hemos establecido unos puntos de recarga para vehículos eléctricos que son directamente abastits per l'energia solar d'aquestes marquesines.